Estamos aquí hoy presentando esta gravísima denuncia que nos han proporcionado maestros, padres y representantes sobre el contenido político de los libros y útiles de texto que le han sido entregados a sus hijos en sus escuelas públicas a través del gobierno nacional. Libros que, como las computadoras Canaima, contemplan es todo el panorama político de lo que ha hecho el gobierno del presidente Chávez, ensalzando las misiones políticas y sobre todo el contenido de temas tan candentes como es el tema del trueque contemplado en la ley de las comunas. Por ejemplo, en este libro que tenemos en nuestras manos, libro que fue distribuido prácticamente a nivel nacional, esta edición solamente tiene más de 500.000 copias, nosotros encontramos este sesgo político bastante marcado cuando hacen énfasis en, por ejemplo, aquí les mandan a hacer una lámina a los niños de sexto grado y les dan como ejemplo que le dicen, realicen colectivamente este trabajo en el aula, y es un diagrama de este tipo que muestra el funcionamiento de una empresa de propiedad social, como las que se están creando ahora en Venezuela. Y le da instrucciones a los niños y les dice y les sugiere que hagan los cambios necesarios para adecuar este sistema de diagrama a la nueva realidad de la Venezuela del siglo XXI. Todos los libros, en su mayoría, incluso los libros de matemáticas, te presentan lo que, por ejemplo, en el tema de los CDIs, toda una introducción acerca de lo que son los CDIs, cuántos CDIs hay a nivel nacional, y luego de manera subliminal presentan, y a veces hasta directa, le presentan a los alumnos fórmulas o problemas donde ponen como por ejemplo el tema de las pastillas distribuidas en el CDI y cuántas deben ser, y sobre todo los nombran con nombre y apellido. Aquí nos encontramos también que llama poderosamente la atención que en un libro de texto que va a leer un niño de sexto grado, nosotros encontremos textos y fotografías tan cargadas de alto contenido político, como por ejemplo esta que está aquí, donde ensalza nuevamente la figura del presidente de la República. Volvió, Chávez volvió, y esta fotografía que realmente es peligrosa para un niño y un adolescente de sexto grado que tenga que estudiar en su libro de estudios sociales, y cuando abra las páginas se encuentre con que aquí manda Chávez. Si nos ponemos a incluso revisar el libro, los libros de matemáticas, nos encontramos con un ejemplo, vamos a abrir al azar, son muchos los ejemplos, pero por ejemplo aquí, en esta parte de este capítulo, donde a los niños le van a hablar de las operaciones comerciales y les ponen incluso los ejemplos matemáticos, no nos explicamos y no podemos ni siquiera comprender cómo de una le presentan al niño el sistema del trueque contemplado en la ley de las comunas. Señores, miren, nosotros aplaudimos todo lo que el gobierno haga para darle fuerza, digamos, distribuir útiles, entregar computadoras a los niños de nuestro país, pero sin contenido político, como evidentemente nuestras investigaciones así lo han señalado. Las computadoras Canaima presentan todo lo que es una serie de diálogos del presidente Chávez, haciendo énfasis en lo que es el socialismo del siglo XXI y en contra del imperialismo, con un marcado, repetimos, sesgo político. Si ojalá el gobierno, en su obsesión de controlar políticamente la educación de nuestros niños y adolescentes de Venezuela, ojalá le pusiera ese empeño y esa obsesión en recuperar todas las escuelas nacionales y acondicionarlas realmente para que los niños tengan lugares dignos donde estudiar. Hagan como hacen la gobernación de Miranda, hagan como hace la alcaldía de Sucre, que si bien entregan los textos y los libros de útiles, son los textos que siempre se han utilizado. Nosotros, esto es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Le hacemos esta pregunta a las madres, que si han revisado y han leído los libros por los cuales donde sus hijos van a estudiar. Revísenlo, porque este es el panorama que nos espera a nuestros muchachos. Toda una educación socialista de un solo color, que es roja. Esta es la captación y la ideologización de las mentes de nuestros hijos, contra lo que ha sido la educación de toda la vida. Una educación libre, una educación transparente, una educación objetiva. Es por esto que desde Primero Justicia nosotros le hacemos un llamado a acompañarnos en lo que es la transformación de la educación por el progreso, por la igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes por igual. Una educación donde todos seamos libres, una educación que garantice la paz y el progreso de todos los venezolanos. Y eso solo lo vamos a lograr con tu voto dentro de un año. Por eso, padre y madre, anímense a revisar los útiles de sus hijos y hagan lo que estas madres hicieron hoy. Aquí nos acompañan
un ejemplo de una carta de una de las madres que se ha negado a entregarle estos hijos a estos útiles a sus hijos. De manera que este es el mensaje que tienen estos libros, estos textos bolivarianos, cargados de proselitismo político, cargados de tinte político, cargados de política. Esto no es lo que espera el futuro de nuestros hijos, esto no es lo que nosotros queremos para nuestros niños. De manera que hacemos un llamado a todos los padres y representantes para que hagan asambleas y se pongan a estudiar y a analizar el contenido de estos textos escolares que más que ayudar pueden llevarnos al caos y al fracaso del país.